Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Estáis bienvenidos a Pokémon Platino Random Episodio 7. Estamos donde lo dejamos, chicos, y antes de empezar con el capítulo de hoy, quiero deciros unas palabritas. Hace 3 horas, ¿vale? He publicado el capítulo, o sea, el capítulo no, el especial 500, ¿vale? Y no me esperaba para nada lo que ha pasado, ¿vale? O sea, ha venido una lluvia de mensajes positivos y bonitos hacia mí en los comentarios o incluso por mensaje directo. No me lo esperaba en absoluto, o sea, ha tenido un apoyo increíble y los mensajes, pues ya os digo, os ha encantado la primera parte del especial. Yo, es mi manera de agradeceros que estéis aquí todos los días conmigo y pues no sé, es que me habéis dejado un poco sin palabras, la verdad. O sea, no me esperaba esa reacción de vosotros en absoluto. Y pues lo dicho, os mando de nuevo gracias por aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí día a día conmigo. Sois pocos, pero sois increíbles. Sois pocos de momento, pero de verdad que es que No tengo ninguna queja sobre vosotros, la verdad que muchas gracias, de verdad, no tengo más que decir. Bueno, chicos, ahora sí empezamos el capítulo, vamos a ver qué hacemos, porque tenemos que luchar contra este tipo. Y yo creo que vamos a ir con Franco. Vamos a ir con Franco porque Fons está un poquitín debilitado. Vamos a ponerle, venga. ¿Te apetece un combate antes de que vaya al bosque vetusto? Venga. Vamos a ver. Within. No. Vamos a hacer un hiperrayo, ¿no? Mejor. Eso, no. Voy a tener que descansar, pero vamos a ver qué hace. Vale, golpe crítico. Defensa férrea. Defensa férrea, pues seguimos con hiperrayo. Ahora qué haces. No. Vale, no es muy eficaz, es verdad. Me rayé. For nothing, venga. Hostia, que ahí casi morimos, tú. Muere, menos mal. Hostia, Franco, tú, que casi se nos va. Venga, sube a nivel 15, Franco. Genial, Shaun, tío, ya te le veo. O sea, ya te le veo para el siguiente, te lo prometo. Entre que he tenido que subir 2 vídeos hoy y todo eso, tampoco he podido jugar para levear, así que, bueno. Venga, vamos a poner a Emmet el primero, porque Franco está como un poquitín en la fucking shit. Vámonos, hemos visto que nos ha salido aquí. Uy. Un Larvitar después del puto fight de ayer con el Jolteon. Bueno, es que vamos a luchar contra él, no sé ni por qué le esquivo. Bueno, ya que le hemos esquivado, ¿tú qué? Tú no, tú luchas, venga. Me gustan los Pokémon que huelen dulce, como este. Vamos a ver qué Pokémon huele dulce, ¿ok? Un Volveat. Bueno. Se podría decir que tal vez, ¿no? Venga, portazo. Armada ácida, que le sube la defensa. Subió mucho, pues ya ves. Pues genital. Vamos a poner a Primeape y le hacemos un... un colmillo, no, puño fuego. Primero es el colmillo fuego. El puño fuego, cojones. El colmillo fuego es de nuestro. Que en paz descanse Jinx. Vale, ahora sí, este Volveat debería de. Uy, casi armada ácida. Bueno, ya da igual, ya le vamos a matar del siguiente sí o sí. Perfecto, venga, y seguimos para adelante, chicos. Hay que llegar a Vetusta. Y he visto que hay un bosque antes de llegar a Vetusta. Por lo que nos ha contado la pava esa de antes. Hostia, ese. No sé por dónde es, la verdad. No sé si es por arriba o por abajo. Creo que. Vale, me cago en la leche. Bueno, seguimos con Emmet. Así que tampoco hay problema. Vamos a ver cuántos tiene. 2 Pokémon. Un Swampert. Malo, ¿eh? Malo. A ver. Rencor. Me ha quitado 4 PPs. O sea, ¿por qué haces eso? Pues no sé, chicos. Portazo. Es que le hago lo mismo. Piel tosca. Tiene piel tosca. O sea... ha salido rarito este Mudkip. Vale, pues no voy a cambiar porque Emmet está en grave peligro. Agarre. Vale, ahora sí voy a cambiar. Agarre, yo creo que Fons podría ganar a este Swampert, esperemos. Perfectamente. Bueno, la sombra es... vale, lol, Shackle. Bueno, pues la sombra, a Shackle. Vamos a darle... hoja mágica, ¿no? Que este tipo es... este tío es roca, ¿no? Ah, pues... no. Bueno, en teoría no me debería hacer mucho. De hecho, no me ha hecho absolutamente nada. Bola sombra. Y ahora este sí debería de morir perfectamente. Y ahora Swampert debe de ser el siguiente. Por favor, Fons, no nos falles. Swampert. Espero que no me haya bajado la velocidad lo suficiente como para atacar después. Perfecto, bola sombra. Mata a este Swampert. Perfecto. Bien. 540 puntos. Sube el 18. Y... no aprende nada, pero quiero leviar a Emmet, tío. Quiero leviar a Emmet. No sé a qué nivel evoluciona Zubat, chicos. Ponedmelo en los comentarios si lo sabéis, por favor. Y... pues por lo menos me molaría que fuese un Golbat, no sé. O sea, es que...
Siendo un Golbat ya me tranquiliza más, porque yo que sé, aguanta más y tal, y es un mejor Pokémon que un Zubat, la verdad. Vale, es por ahí, entonces por aquí. Aquí debe de haber algo por... Vale, en el centro justo. Con este hemos luchado, con este, ¿no? Vamos a intentar evitarle. Tú, mira para otro lado. ¡Me ha hecho la guaña! ¡Me ha hecho la guaña, tío! ¡Me ha hecho...! ¡Hijo de puta, tío! Bueno, ahora, como este tenga algo malo... Tres Pokémon. Diugon. Dios, si sigo con el meter primero, seré estúpido. No, tengo que cambiar, obviamente. Vamos a poner a Monster, que tiene más defensa. Pero miedito, mucho miedito. Reserva, vale. Con Monster le puedo hacer hueso palo. Ah, no, vamos a dormir. Mierda. Vale, sigue haciendo reserva. Bien, perfecto. Y ahora ya sí vamos a ir con hueso palo a reventarle a este Diugon. Aquí, hueso palo, ok. Perfecto. Vamos, otro hueso palo. Y se despertó. Reserva, vale, menos mal que solo está haciendo reserva. Perfecto, este Diugon fuera, vale. Tiene otros dos más, así que cuidado. Vamos a ver qué nos echa ahora. Nivel 15 Met. Nos echa Blaziken. Swampert, Blaziken. Vamos a ver qué pasa con los iniciales de la tercera generación, tío. Swampert, entonces, no, pues podemos seguir con hueso palo, creo. O no, no lo sé. Bueno, vamos a dormir ahí lo primero. Vale, perfecto. Uf, menos mal que Primeape es rápido. Bueno, es que también le saco bastante nivel por el tema de que tiene tres Pokémon. Pero, ojo. Vale, sí, hueso palo efectivamente eres muy eficaz como pensaba. A ver, y ahora nos echa por último. Monster 19 ya. No, ya mega. Bueno. Este... no le puedo hacer el hueso palo. Pero le puedo hacer el puño roca. El puño roca, tío. Golpe roca. Venga, perfecto. Vamos a hacer el golpe roca. Venga. Golpe roca. Y debería de... No es muy eficaz. No es tipo volador este ya mega. Pues entonces igual el hueso palo no le afecta. Entonces vamos a ver. ¿Cómo es posible esto? No lo entiendo. Bueno, en fin, vamos a Bueno, es que no sé qué hacer. Puño fuego, tal vez. Vale, puño fuego era la mejor idea, efectivamente. No sé si... O sea, si no le afecta a la roca es que es volador. No entiendo nada. O sea, si no le afecta, perdón, la tierra es que es volador. Y si es volador le debería afectar la roca, pero no le afecta. Bueno, Remoraid. Bueno, este es el peor Pokémon que nos sale en esta ruta. Vale, contra este hemos... Espérate, estoy volviendo hacia atrás, ¿no? Tengo que subir por aquí. Vamos a ver, no quiero luchar más, por favor, que me estáis dejando un poquitín en la Santa Seed. Tú muerto. No es seis entrenadores, tío. Debería de haber ido a curar. ¿Cuántos tiene? Uno, menos mal. Un Elekid, vale. Perfecto. Bueno, perfecto entre sí y no, porque he vuelto a dejar a este el primero. Ahora vamos a poner a Monster, porque es el que más defensa tiene, ya os digo. Espero que disparo de mora. Vale. Igualmente creo que voy a ser más rápido que este Elekid, así que vamos a tirar directamente... Vamos a dormirle. Disparo de mora, sí, ya es más rápido que yo. Pero como sigue haciendo disparo de mora, la verdad es que me da un poquito igual. Perfecto, ahora sí, vamos a tirarle de hueso palo. Y si vemos que no, pues le hacemos el puño fuego y a la verga. Venga. Sí, es que efectivamente eres muy eficaz. Le podía haber tirado directamente hueso palo, pero mejor prevenir que curar. Efectivamente, siempre me rayo con esa frase. Repelente, chicos. Repelente, vamos a ver. Vale, parece que está... Uf, me la he jugado. Espero que aquí me curen, por favor, sí, todo de mi vida. Ahora cuando hacen combates. ¿Se te ve el... Sí, quiero descansar, gracias. Gracias nomás. Vámonos de aquí. Bueno, ahora ya en verdad podría luchar, pero quiero ver qué podemos capturar, chicos. Porque tenemos que rellenar el hueco de... Que nos dejó este Jordi... ¿Qué? Hola, me llamo Malta, ¿y tú? Alfonso. Ah, encantado, Afon. Esta tía sabe. Fon, ¿puedo verte un favor enorme? Necesito atravesar este bosque, pero me da miedo hacerlo sola. He oído que hay por ahí un grupo de gente siniestra. Creo que se llama Equipo Galaxia. Y creo que es más seguro ir acompañada. ¿Podría ir contigo, por favor? Fon decide ir con Malta. Bueno, yo no he decidido nada, pero... Vale. Me aseguraré que tus Pokémon estén en perfecta salud. Ah, ¿me va curando? ¿Cómo va la cosa? A ver. Pues no sé. Bueno, chicos. ¿Posible siguiente Pokémon del equipo es un...? Vale, ¿y ahora cuál capturo, tío? Vale, esto supongo que no contará, chicos, y... Pero ojito a lo que nos puede salir. Nos puede salir un Gardevoir y un Huntail. Entre otros, imagino. Pero claro, es que me han tenido que salir dos Pokémon, tío. Ah, no, vale, que me salen dos Pokémon porque voy con la chalada esta.
joder, qué mala hostia, ¿no? Pues bueno, cuando salgamos del bosque, volveremos a entrar y lo que nos salga en ese momento, pues lo capturamos, ¿ok? De esto voy a ir pasando. Así que vamos a tirar. ¿Por dónde haya que tirar? No, no lo sé, la verdad. Aquí hay que hacer corte, el cual no tenemos aún. No sé si es que me lo he dejado por algún lado, espero que no. Golpe roca. Puede que me haya dejado corte. Vale, vale, se puede pasar por aquí igualmente, así que combate doble. Combate doble con la pava, con lo cual hay un Pokémon que me da igual que muera, que es el suyo, que es un hipopotas. Hemos salido de paseo para recargar las pilas. Muy bien, me parece estupendo. Venga, vamos a ver. Sudogudo, perfecto. Perfecto entre comillas, realmente. Gancho alto a Sudogudo igual. Efectivamente, bueno, igual sí, pero es que no le ha hecho una mierda. Cabeza hierro. Presa. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a ver, ¿me vas a hacer los 5? Me va a hacer los 5. Me va a hacer los 5, tío. Hay que ver. Es que la mala suerte, de verdad. Vale, chicos. Le es muy eficaz, pero no del todo. Vamos a poner a Monster y vamos. Es que tengo que estar cambiando, tío. Es que de momento ni Zubat ni Franco son buenos Pokémon, realmente. Ya lo serán, obviamente. Franco, como sea un Ledian, puede estar bastante bien. Venga, ahora sí va a caer este primero. Bellsprout. Debería de morir. Efectivamente. Y Sudogudo es que está bastante más leviado que él, pero va a morir también. Vale, Monster al 20 ya, madre mía. Telaraña, vale, baja la velocidad. Ah, no puede escapar, vale, creí que era en plan disparo de moda. Vale, ah, no, tiene más Pokémon, ojito. Empieza a llover con Azumarill. Entonces puño fuego se me va un poquito a la mierda, pero el hueso palo debería de acabar con este Sudogudo. Y casi. Planta feroz. Vale, están fallando todos. Madre mía, un golpe crítico. Es que madre mía, tío. Es que tiene huevos la cosa. No sé si acabar ya con Sudogudo o tirar a por Azumarill. ¿Sabéis lo que vendría bien aquí ahora? El relajo. Sudogudo, venga. Sudogudo fuera, que me ha hecho que hace aquí me ha reventado. Azumarill no me debería de... Planta feroz. Vale, Azumarill está muerto, creo. Casi, casi. Azumarill con la ferra, ¿a quién? Vale, menos mal, hipopotas. Joder. Vale, vamos a ver. Solo les queda. ¿No debería de echar a alguien por Sudogudo? No sé, vamos a cargarnos ya. Monster falló. No. Vale, menos mal que está yendo por hipopotas, tío. Vamos a ver, por favor, Monster. No me toques la moral, perfecto. Ahora sí, pero debería de echar a otro por Sudogudo. Creo. Es que, ah no, es uno que tiene tres y otro que tiene un Pokémon, o sea, sin sentido. ¡Heatran! Heatran, brecha negra se duerme a todos. Y yo eso no lo sabía, tío, pensé que era solo de un objetivo. Menos mal, me llega a dar ese golpe de cuerpo a mí y estoy muerto. No, no evites el ataque. No evites el ataque, asqueroso, hijo de... es más rápido que yo, chicos, estoy... Golpe de cuerpo, ¿no? Golpe de cuerpo, vamos a poner a Fons. Madre mía. Madre mía. Ataque óseo. Hostia puta, tío. Este tipo es fuego roca. Si es fuego roca, no, pero es que no, porque el fuego anula. Joder, vamos a hacer bola sombra, a ver qué le quitamos. No. Golpe crítico. Madre mía, madre mía. No es muy eficaz, no. No, 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 o sea, estoy. ¿Me da? Franco. Franco, ha llegado tu momento de salvarme el culo. Ataque óseo, no afecta. Envenenamos. Bueno, no podemos envenenar, es verdad. Hiperrayo, reviéntalo. No, no te paralices, Franco. Bien, vamos. No es muy eficaz, tío. Me cago en Heatran, de verdad. No, a la mierda. Franco murió. Y yo no sé hacer. Emmet muere de un golpe cuerpo de este hombre. Monster es más lento que él. Chicos, creo que voy a sacrificar a Shaun. Creo que va a ser lo mejor que puedo hacer contra este. Sacrificar a Shaun. O puedo poner a Monster y curarle. Me la estaría jugando muchísimo con eso, ¿eh? Vamos a probar eso. Voy a poner a Monster. Me voy a tirar la poción que creo que tengo. Vale. Vaya naranja, ¿qué hace? 10 PS. Y esto hace 20, con lo cual directamente... Madre mía, me la estoy jugando mucho. Y como muera Monster, estoy jodido, ¿eh? Porque creo que ahora vienen... Vale, 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 le hace bastante poco. Creo que ahora vienen combates contra
el equipo Galaxia y sin Monster estoy muy jodido. Duérmete, por favor. ¡Golpe crítico, tío! Joder, tiene cojones la cosa, ¿eh? Por favor, no te despiertes. No te despiertes. ¡Bien, joder, bien! Madre mía, qué mal rato, tío. Vamos a curar. O sea, la tipa esta no se encargaba de que mis Pokémon estuvieran en plena salud. Pues, coño. Joder, con el Heatran, tío. Todo el capítulo es un legendario. ¡Cúrame! ¿Cómo? Vamos a ver, ¿me ha curado o no me ha curado? Vale, me ha curado. Antiparaliz, vale. Joder, me cago en la puta, tío. Vale, aquí está el equipo Galaxia. ¿Es esto? No, estos no son, ¿no? No sé. Bueno, vamos a combatir, no nos queda de otra. Me cago en la puta, tío. Lo estoy viendo, lo veo claramente. Veo que vais a perder. Debería de haber... Soy tonto, tío. Podría haber hablado con uno y no tenía que hacer el combate doble. Uf, qué mal. ¿Qué me echan, tío? Vale, tienen solo dos. Spiritomb y Machamp. Vale, Machamp. No, no es verdad que este no tiene el... Es Franco y está muerto el que tiene el ataque de mierda. No puedo hacer... Vamos a probar con portazo a Machamp. Pero es que estoy jugándomela. Estoy jugándomela y Emmet no quiero que muera. No quiero que muera Emmet. Franco está muerto. Fons. Vamos a volver a poner a Monster, que es el que más defensa tiene. Pero por favor, no me vayan los dos ataques a Monster. Hipnosis, a Hipopotas. Vale. Y... ¿qué más? ¿Qué más? Gigadrenado, Hipopotas también. Vale, vale. Me gusta. Bien, ahora sí. Ahora... Hueso palo a Machamp. Más o menos. Vale, me duerme a mí también. Me duerme a mí también, tío. Va a estar con la hipnosis todo el... Bueno, mientras que le vayan haciendo... Hipopotas. Es que se va a morir Hipopotas. Brecha negra, Afonso. Brecha negra, joder. Duérmelos a los dos, tú. No, te... no, tío. Carga. Carga. Joder, qué mal rato, tío. Chicos, no sé ni por cuánto tiempo llevamos de capítulo. Vale, Hipopotas a la mierda. ¿Tiene más Pokémon esta pava? Dime que sí. Disparo espejo. Despiértate, por favor. Sí. Vale, se ha dormido Spiritomb. Se ha dormido Spiritomb. Vamos a ver, carga. Vale. Vale, vamos a ver. Volvemos a hacer hueso palo a Machamp. Confiamos en que este hombre no se despierte. Machamp, por favor, muérete. No, es que... es que yo no hago críticos. Es que no puedo hacer críticos. No sé por qué. Yo no hago nunca un crítico. Spiritomb sigue dormido. Genial. Y Machamp fuera. Y falla. Y falla, tío. Y falla. Uf, sigue dormido. Menos mal que el otro se está tirando ahí dormido la vida misma. Vale. Machamp fuera. Ahora sí. Ahora podría volver a dormirle. Emmet se está leveando solo. Y cambiar a Fons, que con un bola sombra debería de matar a este Spiritomb. ¡Puño dinámico! Mola. Mola porque es lucha. Mola porque es lucha, pero estamos en lo mismo de siempre. ¿Qué le quito yo a este? Es que es un pedazo de ataque, tío. Puñetazo con toda la fuerza concentrada causa confusión se atina. Bueno, tampoco te creas tú que... Nada, nada. No lo quiero. Que no lo quiero, hostia. Vale, vamos a ver. Se despertó, gigadrenado. No me debe de hacer mucho. Vale. Vamos a dormirle... y cambiamos. Perfecto. Ahora cambiamos a Fons. Y con Fons bola sombra. Y debería de caer. Hostia, qué combates más tensos. Hostia puta. Venga, Fons. Vale, no te despiertes. Perfecto. Bola sombra. A la verga. Ah, pues tampoco le he hecho tanto. Pensé que le hacía bastante más, Bueno, vamos a seguir. Y ya morirá. Ya morirá en algún momento. Vale, perfecto. Es que Spiritomb se tira dormido. Más que yo en la vida real. Y eso ya es difícil, Venga. A la mierda, Spiritomb. Aquí ha ganado experiencia medio mundo, pero bueno. Bajamos. Vamos a hacer que nos cure, obvio. Tú. Si pudiera. ¿Ya estamos? ¿Ya está curado? Sí, es que suelo hablar con ella y ya los tengo curados. O no sé si se cura automáticamente, pero bueno. A ver qué más nos puede salir luego. ¿Un Tail o Beautifree? Espero que no me salga Beautifree porque sería una putada. Vale, vamos a ver. Porque vamos, creo que llevamos 19 minutos más o menos de vídeo. Y no paran de haber combates. Vamos a ver qué hay por ahí arriba. ¡Totodile! Que me salga un Totodile luego, por favor. O sea, por favor. Estos dos... Sequía de Totodile.
Si tiene sequía no quiero para nada. O sea, es que es en plan... estúpido. ¡Combusken! Joder, cada vez estoy más eufórico. Tengo ganas ya de venir aquí luego solo a capturar. A ver, dejadme muy, por favor. Vale, gracias. A ver si puedo salir ya y dejar esta pava. Me cago en la puta. Nada, voy a hacer el... Combusken, está saliendo mucho y lo quiero. Vamos a ver. Dejarme ir. Perfecto, quiero salir del bosque y no sé por dónde. Tal vez por aquí. Tiene pinta, tiene toda la pinta de que sí. A ver si consigo salir y entro para capturar y lo dejamos por aquí. En el siguiente capítulo, no sé si entraré a hacer los combates. Tío, estoy rayado. Oh, ahí está la salida, Kelly. Hemos conseguido llegar. Creo que yo sola no lo habría conseguido, la verdad. Muchas gracias, Fon. Esto es para darte las gracias. Claro, por favor. Campana alivio. Vale. Seguro que nos volvemos a encontrar. Hasta la vista. Vale, chicos. Ahora sí, el primer Pokémon que nos salga aquí puede ser el siguiente integrante de nuestro equipo. Vamos a poner a Primeape primero. No, vamos a ver. Monster. No, joder. Puto joystick. Es que estoy jugando con el mando. Vale, voy a hacerlo así a partir de ahora. Venga. Chicos. Siguiente Pokémon del equipo es un... Sifftree. No es Combusken, no es Gardevoir, pero es Sifftree. No está nada mal, no está nada mal, me gusta. Brecha negra y Pokéball. Yo no le hago nada, o sea, bueno, vamos a cambiar a Zubat y vamos a hacerle algo, sí. Sifftree, puede estar bien, puede estar bien. Vamos a cambiar a Zubat, a Emet. Que Emet le debilite un poquito, esperemos que no se lo cargue, me cago en la verga. Gancho alto. Emet, tranquilo, dale flojito. Joder, he visto que moría. Vale, vamos a ver. Va a costar capturarlo porque... Joder, es un Sifftree. Vamos, que sea lo que Dios quiera. Por favor, vamos, todos. Uno, dos, tres. Siempre que digo... Es que veis, este juego hace totalmente lo contrario a lo que yo digo. Si digo que va a costar capturarlo, se captura enseguida. Bueno. Perfecto, Sifftree. Voy a hacer el sorteo de los motes, chicos. Ahora vuelvo. Vale, chicos. Este Sifftree se va a llamar Pelayo. Ok, ha salido él como ganador. Felicidades, Pelayo, por este Pokémon que apinta alto. Apunta alto, vamos a ver que... ¿A dónde llegamos por aquí? Ruta 205 es en la ruta en la que nos jodieron vivos, así que no podemos capturar más. Así que chicos, nada, vamos a dejar por aquí, que se me ha ido un poquitín el tiempo. Y si os ha gustado, dar like. Otra vez, muchísimas gracias por el apoyo que recibió ayer el vídeo y por el apoyo incondicional que me dais todos los días. Y nada, chicos, nos vemos mañana con otro capitulito de Pokémon. Por cierto, una cosita última. He conseguido que el vídeo este del montaje del que os he estado hablando en Twitter no me salte copyright, así que lo tendréis el miércoles a las 8, ¿vale? Eso no quita que el miércoles no haya Pokémon, o sea, habrá Pokémon a la misma hora y a las 8 estará el montaje, ¿ok? Así que nada, nos vemos mañana con más. ¡Adiós!